¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos una vez más a Zona Millennials. Oigan, como todos los martes y como les digo siempre, hoy tenemos una súper invitada y un gran tema el que tenemos el día de hoy. Hoy nos acompaña mi querida Carla Ojeda, que además yo conozco su trabajo de primera mano y ya los voy a invitar a ustedes a que conozcan también su trabajo. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Carly, cuéntanos primero, siempre esta es la introducción, un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué estás haciendo actualmente? Cuéntanos un poco. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Carla Ojeda, soy comunicóloga, estudié en la UNACH, soy egresada de la licenciatura en comunicación y actualmente me dedico a dos ramas. La verdad es que siempre me han dicho cuando estaba en la universidad que cuando ejerciera, qué es lo que quería hacer, si dedicarme a lo deportivo o a lo cultural. Okay. Porque desde la universidad he estado involucrada en los dos lados y actualmente trabajo en los dos lados. Okay, sí se puede los dos. Claro que no sí. Hay que elegir. En las mañanas trabajo para un museo, okay, en el área de comunicación social, y ya por las tardes y fines de semana me dedico a lo deportivo. Okay. Oye, cuéntanos un poquito de eso. Primero de lo deportivo, que es como lo que más tenemos interés el día de hoy. ¿Hace cuánto iniciaste? ¿Cómo fue tus inicios? Todavía yo veía en una entrevista que te hacían a ti, creo que en el mes, en el marzo, estoy casi segura, y que te decían que es una realidad. Todavía vemos pocas mujeres involucradas en el ámbito deportivo, sobre todo en el ámbito deportivo masculino, ¿no? Claro que sí. Bueno, inicialmente yo no comencé como fotógrafa. Okay. Yo inicié en 2017 con una página que se llama Saque de Meta, de una amiga mía que se llama Karen. Ella fundó este medio, ella es de Michoacán. Y lo que ella quería hacer es tener como corresponsales en todos los estados. Okay. En ese entonces todavía existía Jaguares, en primera división, y recuerdo que ella me llamó para trabajar con ella. Y la verdad, yo todavía estaba en la universidad, era creo que 2017, y le acepté. Realmente no tardé tanto cubriendo Jaguares porque precisamente fue ese año en el que descendió. Entonces realmente lo que cubrí fue muy poco, realmente casi ni siquiera entré a campo. O sea, fue muy poco porque el medio todavía estaba empezando. Cuando desciende Jaguares, al no haber un equipo aquí en Chiapas, bueno, Tuxtla, de manera profesional en liga, porque en ese entonces solo se manejaba liga en la página, me mandan como corresponsal de Rayados, pero en línea. Entonces yo me encargaba de toda la redacción de Rayados en ese entonces. Ya después inicia la Liga Femenil y estoy a cargo de Rayados, Rayadas, y cuando Rayados Expansión entra, también de ellos. Entonces prácticamente me dedicaba a hacer notas, buscar entrevistas y todo relacionado con ellos. Okay. Ya después, en 2019 me parece que es que llega Cafetaleros a Tuxtla, ya me contacta un medio que se llama Podium Deportes y ahí es donde yo incursiono en la fotografía deportiva. Muy bien. Oye, ¿cómo ha sido este proceso para ti? Porque, aunque ya es mucho más común, todavía no es tanto, pero ¿cómo funciona para ti como mujer integrarte en la fotografía deportiva, esto de las acreditaciones, que estés dentro de cancha ejerciendo? ¿Cómo funciona? La verdad es que la primera vez que yo pisé una cancha, sí estaba muy nerviosa, porque honestamente yo sabía que o iba a ser la única o de pocas mujeres que iban a estar ahí. Claro. Y realmente yo no sabía cómo se movía el medio. Por mucho tiempo, los dos medios que estaba eran de manera nacional. Okay. Entonces, nunca cubrí de manera estatal. Entonces, realmente, cómo se manejaba aquí en Chiapas, no sabía. Por ejemplo, en ese entonces, 2007, 18, 19, que me tocó cubrir, por ejemplo, a Rayados, habían pocas mujeres, pero sí habían mujeres presentes en el deporte. Okay. Y sí se veía muy marcado que mucha gente no les pareciera que hubieran mujeres delante del deporte. Después inicia la Liga Femenil y empezamos a ver muchísimo más mujeres. Incluso hay medios fotográficos de únicamente mujeres que cubren Liga Femenil. Entonces yo ya traía como ese chip de, bueno, ya de manera nacional es más aceptado, pero pues aquí realmente claro, no sabía cómo era. Entonces llego y todo. Realmente la gente de aquí no es, no es tan cerrada. Okay. O sea, es algo que he platicado, sí y no.
Okay. En el sentido de que sí es cerrada porque creo que es un grupo como muy selecto. Uh-huh. O si no eres de sus conocidos, si no hay eres, un grupito, ¿no? Ajá, si no eres okay. De los que han estado con ellos desde que iniciaron, difícilmente se van a acercar a ti o te van a integrar, pero no te van a hacer imposible el trabajo. Okay. O sea, es como que te respetan, o sea, no te conozco, pero no me meto contigo. O sea, claro. O sea, es por eso digo, no es tan cerrado en el sentido de que yo llegue y me hagan malas caras o algo, pero tampoco es como que te integren tanto. Tan rápido, ok. Uh-huh. ¿Es complicado por la dinámica misma ver una mujer dentro de cancha como fotógrafa? Porque, bueno, sabemos que estás expuesta a, por supuesto, el clima, pero también a la situación que se puede vivir dentro de un partido de fútbol o de cualquier otro deporte que puedas cubrir. ¿Es complicado como mujer o crees que no hay diferencia? No, de hecho, no le veo la gran cosa porque siento que es como un trabajo como cualquier otro. Todos tienen sus riesgos, claro. Todo tiene sus cosas positivas y todas tienen sus cosas negativas. No el hecho porque seas mujer no puedas hacer cierto tipo de actividades. Realmente el estar afuera o estar moviéndote que por el balón, ese tipo de cosas, no. Siento que es más conocer el deporte. Mientras tú conozcas el deporte en el que estás tomando fotografías, no hay problema en el que cómo te puedas desenvolver. No importa si eres hombre, mujer, lo que sea. Para quienes estén interesados, igual que tú, Carla, de integrarse en algún deporte, y de pronto pues hay miedo, ¿no? Porque siempre se escucha, bueno, esto, lo que tú decías, tienes que tener más experiencia o tienes que ser ya parte del grupito donde siempre mandan los boletines de prensa o donde siempre dan accesos, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el primer paso que tú diste? Ya nos contaste de esta página, pero de manera local, ¿cuál sería tú, creerías que el primer paso para poderte integrar en los deportes? Por ejemplo, en mi caso, para integrarme más de manera local, lo que he hecho es acercarme primero a fotografiar a equipos locales. Y no hablo de cuestiones profesionales. Okay. Si tú quieres empezar en el mundo deportivo, tú dices, no sé, en algún momento pues yo quiero fotografiar a ya ligas mayores, ¿no? Claro. O en el deporte que tú quieras, primero acércate a los lugares más pequeños. Okay. O sea, no sé, el equipo de fútbol de mi colonia, pues voy y les digo, ¿saben qué? Déjenme tomarles fotos. Ajá. Y así, realmente el fotógrafo no se hace sabiendo. En la escuela a veces nos pueden enseñar la técnica para tomar la foto, pero realmente el aprender es ir y hacerlo. Entonces, no tener miedo de acercarnos primero a estos pequeños asociaciones, grupos, de, ¿saben qué? Pues déjenme tomarles foto, ¿no? Y poco a poco vamos haciendo nuestro book. Ya cuando nosotros nos sintamos más preparados, ya lanzarnos a tal vez a páginas, así de, ¿saben qué? Pues yo he hecho este trabajo. Y ya tienes como un antecedente de cosas que has hecho. Y justo con eso, ¿cómo sabes qué fotografiar? Porque en los deportes, bueno, no es como cuando vas a tomar en sociales, ¿no? Que, bueno, pues aquí, acomódate aquí por la luz, ven este fondo, no me gusta, te vamos a acomodar por acá. Uh-huh. En los deportes es el momento, ¿no? Capturar el momento, que si capturas, o si hablamos de fútbol, o cuando mete el gol, o la desesperación del portero, o si no alcanzas a cubrir este cuadro, bueno, los compañeros que ya van a festejar con él. ¿Cómo decides qué tomar? ¿Cómo te preparas para esos momentos? Principalmente, si tú tienes un deporte específico que a ti te guste, que tú conozcas o que tú quieras fotografiar, es conocerlo. Okay. Tienes que conocerlo para saber qué momentos son los importantes. Por ejemplo, en la fotografía, bueno, no solo en la fotografía, también en otras cuestiones de comunicación, es contar una historia. Entonces, un partido es una historia. ¿Qué es lo que vas a contar? El inicio del partido, el desarrollo, goles, final, ¿no? Entonces, si tú conoces el deporte, tú sabes qué momentos son los importantes en él. Por ejemplo, claro, en el fútbol, tú sabes que es importante un gol. O incluso conoces los jugadores. Tú sabes qué jugador tiene tal jugada que sabes que esa es como importante, ¿no? El festejo. Por ejemplo, nosotros en la cuestión de fútbol nos manejamos con objetivos largos. Obviamente son un poquito caros, entonces no necesitas un objetivo súper grande. Y un tip que conozco de otras chicas es de que a veces nuestros objetivos no dan hasta el otro portero. Claro. Entonces, ¿qué tipo de foto puedes hacer
si no consigues la anotación del otro lado. Tienes al portero de este lado, entonces toma la foto del portero festejando. Claro, las reacciones que puedas encontrar por ahí, ¿no? Y justo con eso, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones que les das a las jóvenes o a los jóvenes que se quieren empezar a dedicar a la fotografía deportiva? ¿Qué necesitan? ¿Ya necesitan un super equipo? Bueno, ahora hay muchos que sacan muy buenas fotos o experimentan a sacar muy buenas fotos con sus teléfonos, ¿no? Con cámaras un poco más sencillas. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Se necesita algún tipo de equipo? ¿Algún tipo de conocimiento especial? ¿Cuál es tu recomendación? Principalmente que se animen. No que lo piensen de que es que no tengo el gran equipo. Realmente no importa que no tengas el gran equipo. Cuando yo inicié tomando fotografía, inicié con una Nikon de 3200. Okay. Y con un lente de 18-55, lo más básico. Es el básico. Lo más básico. Y realmente poco a poco yo me fui haciendo de mi equipo, no fue de la noche a la mañana. Y realmente con ese equipo que yo tenía, empecé haciendo mis fotos. Entonces, así pueden iniciar. O sea, no necesitan el gran equipo, con una cámara sencilla y sobre todo practicando, van a poder lograrlo. Ahorita tú nos comentaste, Carla, que es importante tener el book, ya tener ahí algo que puedas presentar. ¿Cómo se selecciona? Porque también muchas veces los fotógrafos nuevos o los que no son tan nuevos, bueno, sacan 10,000 disparos de una misma escena, ¿no? ¿Cómo depurar? ¿Cómo seleccionar? ¿Qué sí, qué no, a qué le apuesto más? Esto sí lo meto en el book, esto sí lo puedo subir a mis redes como para potencializar, que ahorita vamos a hablar de las redes. ¿Cómo seleccionas? Bueno, ahí sí es como el gusto y el método de cada quien. Por ejemplo, después de un partido, lo que hago es bajar todas las fotografías que tomé del partido y de esas ir seleccionando cuáles son las que mejor las que más me gustaron, las que mejor ángulo tienen, las que mejor iluminación tienen, y ya de ahí voy editando. Okay. Meto las fotografías a edición y ya como vayan quedando son las que yo selecciono tanto para subir a redes y las que conservo para el book, o hay algunas que realmente, aunque están bien, prefiero guardármelas porque realmente no pasan como el filtro de para publicar. Claro. Te las guardas para ti misma. Sí. Y justo con eso, ¿cuáles son las plataformas para mostrarse? Porque, bueno, anteriormente más que ahora se buscaba, bueno, tengo que trabajar para tal medio, para tales páginas, pero creo que ahorita es un poco más sencillo, ¿no? Puedes crear tu propia página donde mostrar tu trabajo, puedes subirla a través de tus redes personales. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Por ejemplo, principalmente Instagram. Okay. Instagram es precisamente visual, entonces sí recomendaría que tuvieran un Instagram. Ya dependiendo su tipo de público, pueden abrir un Facebook, pero realmente no es lo esencial. Creo que si se quieren ir un poquito más arriba, tendrían que buscar un portafolio digital. Ahí sí hay infinidades de páginas, pueden crearlas en Wix, Tumblr, o sea, hay muchas plataformas gratuitas que tú puedes crear para subir tus propias fotos, o incluso un poquito más rebuscado, Behance, que es precisamente para gente que se dedica a la cuestión audiovisual. Ok. Ya que subieron las fotos a través de redes sociales, ¿a quiénes hay que mostrarlas? Porque también a veces hay un poquito de miedo con etiqueto al deportista, no lo etiqueto, etiqueto a la institución cuando son de alguna institución grande, etiqueto al equipo al que le estoy fotografiando o no. Hay un poco de temor también como de los fotógrafos o videógrafos o de los redactores de decir, los nombro para que se vean, porque también el ojo juzgador del que es fotografiado creo que es un poquito más fuerte, ¿no? Déjame decirte que creo que eso es algo que la mayoría tiene cuando inicia. Yo recuerdo que cuando subía mis primeras fotos era como que nada más la subía y quien la viera, ¿no? Y después dije, no, tengo que etiquetar a la persona. Entonces así empezaba, es de que buscaba las redes del jugador y era como de que etiquetar. Y realmente como pasa el tiempo, creo que vas ganando confianza en ti. Y totalmente. Realmente ya no es como que te dé pena, ya etiquetas al jugador, al equipo, a la liga. Porque al final de cuentas, ese tipo de etiquetas aparecen compartidos en la página ya sea del jugador o del equipo y la liga. Y así incluso los aficionados van conociendo tu trabajo. Y no solo los aficionados, si en algún momento quieres hacerlo de manera más formal, las páginas pueden empezar a ver tu trabajo.
¿cuál es la retribución? Porque poco se habla, me voy a atrever a decir, aquí en Chiapas, de las mujeres dentro del deporte, ¿no? Como fotógrafas, como editoras, como conductoras de programas de deporte, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Se habla muy poco. La pregunta es, ¿se es valorado? ¿Se es retribuido de buena manera? ¿No funciona como un hobby? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tú que eres la experta. Realmente aquí en Chiapas he visto muy pocas mujeres. Que las hay, pero realmente he visto muy pocas que tengan como el protagonismo. Por lo general hablamos deportes y siempre es un varón el que está frente a la cámara, quien está frente de, hasta, delante de... al mando. Ajá. Por ejemplo, es bastante bueno ver que en el caso de en el fútbol profesional, como el caso de Mariana, de que es directiva, es bastante bueno que por fin hayan mujeres al mando. A cargo. ¿Cuál sería la apertura? Porque yo creo que así como hay otras chicas en el deporte, yo creo que aquí en Chiapas eres de las pocas que es conocida además y que es reconocida también por los deportistas. ¿Y cuál es la recomendación? Porque estás abriendo, al final de cuentas, puertas para las chicas que vienen detrás de ti y que dicen, ah, bueno, yo también puedo ser, yo también, seguro hay gente en la banca viéndote desde lejos y diciendo, oye, yo quiero ser como esa chica que está ahí tomando fotografías, ¿no? ¿Cómo te sientes de estar abriendo de alguna manera estas puertas para las demás que te están viendo? La verdad es que es bastante gratificante porque en algún momento yo también he tenido como esas referentes femeninas que he visto y digo, ah, quisiera ser como ella, ¿no? Entonces, verme así de este lado es bastante bonito, la verdad. Oye, Carla, te voy a leer algunos de los comentarios que nos hacen en redes sociales. Nos pone Carlos Gómez, la mejor, Carla Ojeda, nos pone aquí Marcella, mi mamá, le mando un saludo. Es bueno saber la gran apertura que están teniendo las mujeres en este ámbito. Nos pone Daniel Pola, excelente entrevista, saludos a ambas, la mejor en el ámbito deportivo. Y le manda saludos a Charlie aquí. Nos pone Andy, buen trabajo. Oye, mándale saludos a todos los que te están viendo y que son personas que ya conocen tu trabajo y que siguen tu trabajo. Mándale muchos saludos, Carla, por favor. Muchas gracias por ver esta entrevista y por el apoyo siempre. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales para quienes no conocen todavía de lleno tu trabajo, que puedan seguirte, que puedan ver lo que haces constantemente? Y a veces también creemos que la foto es solo la fotografía y ya. Pero también tiene un mensaje desde cómo la editas, los colores que le pones, luego he visto que haces unos reels padrísimos. Todo eso tiene un discurso, ¿no? Claro. ¿Cuáles sí. son tus redes sociales? Pueden buscarme en Instagram como car.geda y ahí en el link también tengo mi portafolio digital, okay. mi Behance y también donde escribo, que es en Podium Deportes, que tienen algunas de mis notas ahí. Perfecto. ¿Alguna recomendación para todos los jóvenes que nos están viendo para que se atrevan a hacer lo que les gusta? Y me encantó el inicio porque no me dijiste, me preguntaban en la licenciatura, ¿lo cultural o lo deportivo? Y tú, ahora con tu trabajo respondes las dos cosas, ¿no? Y se pueden hacer. ¿Cuál es tu recomendación? Realmente todo se puede. O sea, no hay limitantes. Si tú crees que lo puedes hacer, lo vas a hacer. Si tú crees que no, realmente no lo vas a poder. Uno es su propio a vencer. O sea, realmente no es otra persona. Uno es el que se pone los límites y hasta dónde quiere llegar. Oye, Carla, muchas gracias por acompañarnos. Ya próximamente te vamos a tener, pero con tu trabajo actualizado, ¿no? Claro. Para que estén todos pendientes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Ya saben, así como hoy, nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde a través del Facebook de Ultimátum. Adiós.